El pasado martes 29 de noviembre, el Museo de la Ciencia Eureka en Donostia acogió una jornada sobre robótica e inteligencia artificial enmarcada dentro de la Semana Europea de la Robótica. El Centro Tecnológico Technic Erika 4 fue el encargado de coordinar esta jornada, en la que se expusieron algunos de los últimos avances desarrollados en el campo de la robótica y de la inteligencia artificial. Al margen de su labor como coordinador del evento, Technic Erika 4 presentó tres de las plataformas que sus equipos de trabajo han ido desarrollando y perfeccionando recientemente. Hemos traído una plataforma que es un pequeño robot que se basa en el robot aspirador que todos conocemos, en el que desarrollamos algoritmos pues para un poco mostrar qué funcionalidades potenciales se pueden crear en robótica. En este caso le ponemos un sensor que es una cámara, y la funcionalidad es que detecte en un entorno dinámico pues un objeto, en este caso una pelota. Entonces desarrollamos los algoritmos para que el robot sea capaz de detectar esa pelota, ir a por ella y cogerla. La siguiente plataforma que hemos traído es una plataforma más grande, que lo podríamos visualizar como un ayudante de operario en el que podría hacer una labor de logística. Entonces las tecnologías que tiene detrás es, en este caso, no tiene un sensor de visión sino un sensor láser, y lo que hace es detectar en el entorno los obstáculos que hay y le decimos que navegue de una forma autónoma de un punto a otro. Entonces, a medida que van surgiendo obstáculos en su trayectoria, es capaz de esquivarlos para luego siempre llegar al objetivo que le hemos marcado. Una tercera plataforma que ya es ya un demostrador de lo que es el objetivo de un centro tecnológico, ¿no? Es hacer aplicaciones útiles con todas estas tecnologías que desarrollamos, y es una que se creó en el entorno de un proyecto, en el contexto de un proyecto que se llama Explorer. Este robot es lo que llamamos el ayudante de los bomberos, que lo que quiere es darles la máxima información en una situación de un incidente. Los bomberos se pueden apoyar en este robot para mandarlo antes que ellos y conseguir y recabar toda la información que puedan en base a los sensores que lleva el robot, que pueden ser sensores de CO2 a cámaras termográficas que les den información de temperaturas que hay en el entorno para ver si hay vidas o no, o si hay personas o no. Este despliegue de inteligencia artificial de vanguardia se enmarca dentro de la celebración de la Semana Europea de la Robótica, una iniciativa que engloba cientos de actividades simultáneas en toda Europa con el fin de acercar esta disciplina al público y hacer partícipes a los ciudadanos de las diferentes mejoras que puede aportar la robótica a su vida diaria. Las aplicaciones han diversificado muchísimo, estamos hablando sobre todo de robótica personal, robótica social. Hay estadísticas en las que en los próximos 3-4 años se prevé la venta de 15 millones de unidades de robots para uso personal, lo cual quiere decir que tenemos un futuro cercano pues rodeados de robots en nuestra vida cotidiana, en casa, en el trabajo, en lugares asistenciales, porque realmente es allí, hacia estos sectores, donde se está dirigiendo toda la innovación. La muestra ofreció a miles de visitantes la posibilidad de interactuar directamente con los proyectos que allí se presentaron, mientras que los responsables de las diferentes entidades organizadoras explicaban a los interesados los detalles de su funcionamiento y sus diferentes aplicaciones.